Saludos, bendiciones, Ramón Tolentino. Nosotros somos justos. No estamos de acuerdo en la manera, en la forma en que a la fiscal le quitaron la llave. De la manera, es una forma agresiva. Ahora bien, no estamos todavía de acuerdo que esos policías sean sometidos a la justicia sin antes ver la verdad. En este video que ahora mismo ustedes están observando, ahí lo pueden observar, no estamos viendo dónde se la apunta con la pistola, donde dice la magistrada que se desmontaron y la apuntaron con la pistola. En este video que ustedes están observando, no estamos viendo la pistola apuntando en la cabeza de la magistrada. Vamos a hablar con la verdad. Ahí ustedes pueden observar, ahí la policía la detiene. Hay que ver si más adelante la detuvieron o más hacia atrás. Pero vamos a llegar a la verdad, porque estamos diciendo a la Policía Nacional que no detenga ningún vehículo que circule por las avenidas, las calles, los barrios de nuestro país, por temor a que sea quien. No estamos a favor de la violencia contra la mujer, pero tampoco con el abuso de poder. Y ahí lo podemos observar. Y necesito ese video en HD. Vamos a llegar al fondo. No vamos a estar pidiendo media cohesión. Que el video demuestra que la magistrada actuó prepotente también. Lo que pasa es que la policía se ha ganado el odio, está bien. Pero eso no lo podemos apoyar. En este video, repito, lo pongo en forma completa. No estamos observando la pistola puesta en la cabeza con la magistrada. Ni a favor ni en contra. Solamente estoy a favor de la verdad. Porque estamos mandando un mal mensaje. No puede ser sometido a la justicia. Más bien una sanción. Y si existe una sanción para ellos, debe existir una sanción también para la magistrada. Ahí le dejo el video. Sea usted el jurado.